eso, continuamos con todos ustedes. Súper contentos como tiene que ser. El día de hoy ya está con nosotros el gerente general, el señor Gerardo Francis Norman Tolentino del Grupo Funerario Santa Fe Tolentino. Porque venimos hablando que es importante prever siempre a ese momento que nos va a llegar absolutamente a todos. Y es por eso que el día de hoy también vamos a hablar sobre las repatriaciones, como las exhumaciones y las cremaciones, que están muy de moda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, Jenny. Bienvenido. Nuevamente, después de un lapso de tiempo, estamos acá. extrañando en realidad de que pues puedas venir a ayudarnos a muchas personas que ya nos hemos dado cuenta a raíz de esta pandemia especialmente, que en cualquier momento podemos partir, pero los que sufren más y los que tienen los problemas son los que se quedan en vida. Así es, como siempre, ellos son los que sufren todas las penurias del mal, ¿no? Exacto. De todos los males que nos aquejan. Exacto. Y justamente, por ejemplo, hay muchas personas que por X motivos están viviendo en muchos países por ahí, pero toda su familia de repente está en el Perú. ¿Qué pasa cuando esta persona fallece? Para poder trasladarlo, para poder traerlo a su tierra, o sea, debe ser terrible, engorroso, pero para eso están ustedes. Sí, es un trámite un poco engorroso. Bueno, para las personas que no saben de ese trámite, sí es engorroso, pero nosotros tenemos un área especializada en eso. Es más, la persona que se encarga de eso soy yo personalmente, que a los familiares les gusta que el mismo dueño, de repente la misma persona encargada, esté ahí junto a ellos. Tenemos que hacer diversos trámites en la ciudad de Lima, que es donde llega el cuerpo al aeropuerto, a la carga aérea que es Talma, solicitar el tema de la repatriación, que la familia nos dé un poder, eso sí es cierto, que nos tiene que dar un poder para poder hacer los trámites, porque sin eso no podemos hacer, y que verificar que los datos del consignatario, en este caso la empresa funeraria, esté correctamente, porque por una letra todo el proceso se va al... Y sabemos que no podemos esperar mucho tiempo, ¿cierto? Sí, pero no es tanto, como te dije, muy engorroso, pero sí, hay que saber hacer el tema de repatriación, ¿no? Demora más o menos de traerlo de un país a otro 15 días a 20 días. Entonces, señores, atentos. Cualquier momento ustedes pueden contar con el Grupo Funerario Santa Fe Tolentino. Pero también hablamos, por ejemplo, de las cremaciones, exhumaciones y cremaciones. Cremaciones se ha vuelto muy usual ahora después de la pandemia. Tú sabes que en primera instancia, en la primera ola, todos tenían que cremarse. No podían enterarse. Era obligatorio. Pero lastimosa en provincias no existía el tema de cremación porque no hay un horno. Huancayo tenía un solo horno y no abastecía a que todos los días haya cantidad de fallecidos para poder cremarse, ¿no? Pero de ahí salió el otro horno que es Esperanza Eterna y a raíz de eso ya empezó las personas a cambiar la idea de que cremarse era, Dios no lo permitía, ¿no? Que las cenizas no te lo podías llevar, que las cenizas tenías que dejarla en un columbario, pero cambiaron la idea y ahora el tema de cremación resulta más económico en este caso. Claro que en Huancayo está un poco alto el costo del horno, en Lima está más barato que acá, pero de todas maneras sale más económico que un servicio tradicional de servicio de sepelio, ya que un nicho ahorita oscila el más barato en Huancayo por los 11,000 soles, ¿no? Más el servicio funerario, más o menos todo te saldrá algo de 13, 14. En cambio, si no un servicio de... Dependiendo de dónde lo elijas encima. En cambio, un servicio de cremación oscila desde los 5,200 hasta los 6,000, dependiendo del paquete que utilices, ¿no? Ese es en el tema de cremación. Y bueno, bien sabemos también que esta parte de la cremación a nivel mundial se utiliza bastante, ¿no? En los países europeos y mucho más, que es mucho más práctico. Y bueno, tenemos esta opción también con Funeraria Santa Fe Tolentino. Y esto es importante también, Norman, que tenemos el acceso, ya lo saben, no solamente a la región Junín, también estamos en Lima, tú puedes estar en Pucallpa, en Tarapoto, igual puedes contar con los servicios del Grupo Funerario Santa Fe. Sí. Faltaba un poquito ahondar en el tema también de las exhumaciones. Las exhumaciones. Sí, las exhumaciones también están usualmente ahora por el tema del COVID. Todo va a pasar a raíz del COVID.
que nos enterraban, los enterraban en el lugar donde ha fallecido, no podían trasladar a su lugar de origen. Y es así que después de un año que recién pasaba, los podíamos exhumar, ¿no? En ese proceso de exhumación también es muy engorroso, tenemos el área especializada, claro que sí, tenemos que tener un personal idóneo, como lo ven en las imágenes, de poder retirar el cuerpo, ponerlo de nuevo en otro ataúd, que eso sí es usual, que es obligatorio ponerlo en otro ataúd, ¿ya? Y darle los aditivos para poder que el cuerpo ya se seque, ya no empiece a emitir un olor. Entonces todo ese servicio también ofrecemos en la empresa, no nos quedamos atrás, estamos a la vanguardia del tema funerario ahorita. Y es más, hasta la semana pasada, justo en mi cumpleaños, nos llamó un cliente de Italia para poder servirles a su familiar que había fallecido acá, pues en Huancayo. Y bueno, le hemos atendido de la mejor manera que podíamos hacerlo, ¿no? Como siempre, calidad, garantía y lo más importante, bastante empatía. Justamente en el momento que necesitamos que las personas sean empáticos con nosotros. Así de verdad es. Queremos agradecerte, Norma. Y ya lo saben, señores, estamos ubicados en Avenida Independencia 431, frente a E-Salud, Práctico. O de igual manera en Girón Domingo Cueto 369, en Lince, en el interior 1, ¿correcto? Frente al Hospital Rebagliati. O pueden de igual manera ingresar al fanpage del Grupo Funerario Santa Fe Tolentino y puedan acceder a todos los servicios y siempre con calidad total. Sí, desde el próximo mes también vamos a implementar el tema de la prevención anticipada. Ya tenemos clientes que están pagando mensualmente, pero ahora sí lo vamos a lanzar al mercado de una manera más fija para que ya sepan cómo es ese proceso de prevenir antes que nos agarre fríos a todos nosotros, porque tú sabes bien que no es bonito pasar por este tema, ¿no? Entonces, el próximo mes lanzamos este prevención anticipada, ya que, como te dije, nuevamente te digo que en el mes de agosto cumplimos 8 años en la ciudad de Huancayo. Y tenemos que ver otras maneras de poder ayudar al familiar, no solamente lucrar, ¿no? Que de repente la mayoría de personas lo hacen. El tema de nosotros es ayudar. Queremos cambiar todo ese protocolo de sepelio, como te dije alguna vez, masculino, poner todo el tema femenino. Y nos está dando resultados, ¿no? Queremos seguir implementando más, que todo el personal sea femenino. Esperemos que lo hagamos para agosto. Estoy en esas y gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor, al Grupo Funerario Santa Fe Tolentino.